en el último tramo de 2022, cuando al Peugeot 208 Road Trip se lo conoció en una tanda de 1.500 unidades, como una edición limitada con ciertos elementos distintivos, tanto estéticos como de equipamiento. Ahora la marca de León anunció la comercialización de esta misma variante, pero como un integrante más de la familia 208 de serie, compacto que Stellantis produce en la planta bonaerense de El Palomar. Basado en el 208 Active Pack, por fuera cuenta con faros full LED, llantas de 16 pulgadas en color diamantado con negro, parrilla delantera en cromo, espejos exteriores en color negro brillante, salida de escape cromada, emblema Road Trip en pilar C y decoración Road Trip debajo de espejos y en el alerón. Con respecto al 208 Style, que ahora también es una versión más dentro de la gama, perdió los sensores de estacionamiento traseros. Tiene el equipamiento de seguridad de los Active y Style, es decir, con 4 airbags además de ESP y ASR e ISOFIX, pero sin las asistencias a la conducción de los Felin y GT. Por dentro se destacan ítems como el display de instrumental en 3D, tapizados de asientos en tela y alcántara y costura en contraste Road Trip, paneles de puerta con costura alusiva a la versión, al igual que las alfombras que lucen ese nombre, cobertura interior de techo en negro y cargador inductivo de celular. Cuenta además con pantalla táctil de 10,25 pulgadas, con cámara de retroceso y varias funciones y techo panorámico. En lo que hace a mecánica no hay novedades, sigue con el conocido 1.6 de 4 cilindros y 16 válvulas con 115 caballos y 150 Nm de torque. El precio de lista del 208 Road Trip es de 8.101.000 pesos y se ofrece en 4 colores: blanco nacre, gris artense, negro perla y azul quasar.